mes no hemos pagado de 80 mil pesos. Hemos ordenado los próximos años del municipio de Huixquilucan. Hoy Huixquilucan es el municipio con más plusvalía de todo el Estado de México. Hoy Huixquilucan es un referente a nivel nacional. Tenemos en inversión privada alrededor de 2 mil millones de dólares, lo cual estamos compitiendo contra otros estados, pero de manera ordenada. Cuando llegamos a gobernar, no teníamos un solo pozo. Si hubieran sido responsables como lo estamos haciendo hoy, que le hubieran pedido pozos a los desarrolladores, no hubiéramos tenido un problema que ya lo estoy resolviendo. Hoy ya tenemos 10 pozos. Hoy nada más necesitamos el 50% de Cutzamala. Cuando llegué a gobernar, necesitamos el 100% del agua de Cutzamala. En el plan de desarrollo urbano, que fuimos el primero en el Estado de México y fue el mejor calificado, ya dimos los parámetros hacia dónde tiene que ir Huixquilucan en el desarrollo. En todos los países desarrollados pasa esto y se dan alturas. Tuve la oportunidad de platicar hace algunos años que fui a un evento en Rusia con un arquitecto de los top 5 del mundo en desarrollo urbano y él me explicaba que las grandes ciudades, su desarrollo era hacia arriba. ¿Por qué? Y nos pasó en México. Porque antes en México, hace algunos años, compraban terrenos a 10 pesos el metro cuadrado, muy alejado, hacían ciudades y ahí se quedaron. Muchas empresas tronaron porque no supieron cuál era el desarrollo. Y el desarrollo es este, lo que estamos haciendo hoy, ordenando los próximos años. Yo, a mí lo que me temía es que a Tecamachalco le hubiera pasado lo que le pasó a la colonia Roma, que por muchos años se abandonó. Hoy la colonia Roma también tiene metros cuadrados de 100 mil pesos. ¿Por qué? Porque hicieron lo que estamos haciendo hoy a la Condesa. Por muchos años la Condesa era una colonia que nadie quería invertir. Hoy es de los metros cuadrados más caros. Y lo que hicimos hoy, sentarnos colonos con gobierno y desarrollar este convenio, es en favor de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, de nuestros bisnietos, y darle una certeza jurídica a Tecamachalco ordenada. De verdad quiero reconocer que esto es una muestra para todo el país, donde nos sentamos colonos y gobierno y ordenamos nuestras colonias. Eso es lo que se tiene que hacer en México. Hoy estamos dando muestra de ello. Mañana presento mi quinto informe de gobierno, lo cual yo les quiero agradecer todo el respaldo que me han dado. Huixquilucan es el gobierno mejor calificado del Estado de México.